Buenas noches para todos. Pobre las damas que tuvieron tantas reuniones, no sé cuántas, y así somos los creyentes, ¿vieron? Una más. Está bueno. Muy bien. Les invito a abrir la escritura en Marcos capítulo 1. Hay un mandato muy conocido por el Señor Jesús, que dijo el Señor Jesús allí en Mateo 28, 19, que todos recordamos como la gran comisión. Y en ese versículo, el Señor Jesús, resucitado, manda a sus discípulos, a la iglesia, que vayamos y hagamos discípulos, ¿no? El Señor sin duda quiere que hagamos discípulos, pero hay una cosa que es, digamos, obvia antes de ir a ser discípulos, y es que nosotros mismos seamos discípulos, ¿verdad? Está incluido en el mandato, digamos, ¿no? A los primeros creyentes se le conocían como discípulos, ¿no? Y sin duda que para ser totalmente bíblicos, antes que nada tenemos que decir que somos discípulos de Jesús. Hoy vamos a pensar en nosotros como discípulos. Y para eso vamos a considerar este primer capítulo de Marcos y el encuentro del Señor con sus primeros discípulos. ¿Saben? Marcos capítulo 1, ahora vamos a empezar a leer del versículo 14. ¿Saben? El Evangelio de Marcos fue escrito para todo el mundo, pero sobre todo inicialmente para los lectores romanos. Y los romanos, bueno, personas prácticas, ¿no?, que valoraban mucho el poder, ¿no?, la autoridad. Y sin duda que Marcos destaca eso en su evangelio. Es un evangelio que es muy dinámico, que destaca más los milagros de Jesús, los hechos puntuales que Jesús fue haciendo durante su ministerio, y quizás no tanto las palabras, sino más bien los hechos, ¿no? Es un evangelio que va directamente al grano, ¿no? Ya arranca con el ministerio de Jesús, como vamos a empezar a leer. Y cuando hablamos de discípulos, sin duda que tenemos que hablar de un maestro, del maestro. Donde hay discípulos, alumnos, sin duda que tiene que haber un maestro. Y vamos a pensar mucho en el maestro. ¿Saben? Jesús fue llamado maestro, rabí. En aquella época, dicen los estudiosos de las costumbres de Israel de ese tiempo, los rabí, los maestros, eran bastante conocidos, sobre todo algunos de ellos, por todo el pueblo. Y se dice que los que querían ser sus alumnos iban y de alguna manera se postulaban, ¿no?, como alumnos. Y los rabí, los maestros, decidían incluirlos como alumnos o no. ¿Se acuerdan? Un rabí muy conocido, un maestro muy conocido, Gamaliel, ¿no?, que le dio esas lecciones a Saulo de Tarso, que terminó siendo el apóstol Pablo. Ahora, Jesús fue reconocido, podemos decir, universalmente como rabí, como maestro, ¿no? Cuando los discípulos de Juan se acercaron a él, después de escuchar a Juan que decía, este es el Cordero de Dios, le dijeron, rabí, ¿dónde moras? Maestro, ¿dónde moras? ¿No? Cuando Nicodemo, que era un maestro de Israel, que era un fariseo, que era miembro del Sanedrín, se acercó a Jesús, que le dijo, maestro, ¿no?, sabemos que has venido de Dios como maestro. Cuando el joven rico se acerca a Jesús y se inclina así, dice, maestro bueno, ¿se acuerdan? ¿No? Aún los enemigos le reconocían como maestro, y cuando se dirigían a él decían que era maestro. No estaba en discusión que él era un maestro, nadie lo ponía en duda. Pero había una gran diferencia entre Jesús como rabí y otros rabí, otros maestros. La primera gran diferencia fue que Jesús mismo llamó a sus discípulos. Él los escogió. No se vinieron a postular ellos, él los escogió. Es más, uno que se vino a postular una vez y dijo, te seguiré donde quiera que fueres. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor Jesús? Dijo, mirá, las zorras tienen cuevas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Parece que le estaba diciendo, no sabes dónde te estás metiendo, ¿no?
fue una respuesta más bien un poquito, capaz que hasta dura, ¿no? Del Señor. Pero sí el Señor fue y eligió a sus discípulos. Es más, allí, mucho tiempo después, cuando estábamos en Juan y en esa charla final del Señor Jesús antes de la cruz, le dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo os escogí y os elegí a vosotros. Pero otro gran distintivo de este gran maestro, de este gran rabí, fue esa relación tan estrecha y tan personal que tenía el Señor Jesús con sus discípulos. Ellos vivían con Él, le veían todo el tiempo, le escuchaban todo el tiempo, comían juntos, se movían juntos de un lado para el otro, pasaban diferentes situaciones, a veces situaciones complejas, y veían al Señor cómo actuaba, a su maestro, cómo respondía a aquellos que se le oponían, cómo vivía. Ellos le llamaban maestro, pero más le llamaban Señor. Y el Señor Jesús un día le dijo, después de lavar los pies de los discípulos, ¿se acuerdan? Ustedes me dicen maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Y sin duda que fue maestro nuestro Señor, pero también fue y es el Señor. Vamos a leer allí en Marcos capítulo 1 y vamos a centrar nuestros pensamientos en el versículo 16 al 20, pero vamos a leer un poco más para hacer contexto. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 39. Dice así el Evangelio de Marcos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¡ah, qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno! ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, ¡cállate y sal de él! Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él le dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Pasaje, como decíamos, muy dinámico, ¿no? Lo que comenzó el Señor Jesús a hacer en Galilea fue predicar. Y predicar la buena noticia del reino de Dios, dice aquí la Escritura, ¿no? Saben, los judíos estaban esperando que viniera el Mesías y estableciera su reino. Y por eso este mensaje no puede haber pasado inadvertido a nadie de los que estaban allí. El Señor Jesús le dijo, el tiempo se ha cumplido.
El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese era el mensaje que el Señor Jesús predicaba, ¿no? Ya era el momento anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. El reino de Dios, no decía el Señor Jesús que había venido, porque no había venido como ellos esperaban, ¿no? Que había venido, sino que se había acercado. ¿Cómo? ¿Por qué se había acercado el reino? Porque allí estaba el Rey, ¿no? De pie frente a ellos, ¿no? ¿Y qué era lo que el Señor Jesús clamaba a las multitudes y le decía que había que cumplir, que hacer para entrar al reino? Solamente dos cosas: arrepentirse uno de sus pecados y creer en la buena noticia, creer en el Evangelio. Creer en esa buena noticia de que el Señor Jesús era el Salvador, el Mesías, que estaba cumpliendo con la obra de salvación allí y en ese momento. Después vamos a volver a esto, pero solamente para dejar claro qué era lo que el Señor Jesús predicaba, un mensaje muy claro, muy directo, que le decía a la gente: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pero dice allí que andando junto al mar de Galilea, el Señor vio. Y pensaba, ¿no? Andando Jesús junto al mar de Galilea. Jesús no andaba por lugares sofisticados, privilegiados o ocultos, ¿no? Jesús estaba donde estaba la gente. Él allí estaba buscando. Y qué bueno saber que Jesús no está buscando a gente erudita o encumbrada, ¿no? Él no está en las cortes, ¿no? O ahí en los palacios, ¿no? Él andaba en las calles, andaba a orilla de aquel lago. Buscaba a la gente y andaba entre la gente común. Y allí Jesús vio, ¿no? Jesús estaba caminando y miraba y vio. ¿A quién vio? Vio a estos hombres, a Simón y a Andrés, que echaban la red al mar porque eran pescadores. Eran personas sencillas, ¿no? Vamos a pensar en cuatro cosas así rápidamente, ¿no? Estamos pensando en el maestro, en el que llama, ¿no? Vamos a pensar en los llamados, en los discípulos, ¿no? Y vamos a pensar en el llamado y vamos a pensar en la respuesta al llamado. Y ahí vemos que cómo eran estos llamados, cómo eran estos que se iban a transformar en discípulos. Dice acá que eran pescadores, ¿no? Eran trabajadores, eran personas sencillas. Tenían una empresa de pesca, podríamos decir, ¿no? Porque Pedro tenía una barca, tenía redes, trabajaba con él su hermano Andrés, ¿no? Y Jacobo y Juan trabajaban en la empresa de su padre Zebedeo, tenían allí la barca, tenían jornaleros, o sea que tenían una pyme, podríamos decir, ¿no? Una pequeña empresa, ¿no? Y allí se dedicaban a eso. Eran personas que vivían del mar, de su propio trabajo, de la pesca del día. Dependían de los recursos naturales y su habilidad para encontrarlos. Seguro que hacía mucho tiempo que hacían esto. Quizás sus familias también se habían dedicado desde hace mucho tiempo a la pesca, no sabemos, ¿no? Pertenecían a la clase trabajadora o a la clase media de Galilea. Y allí fue Jesús a buscarlo. Era para ellos un día cualquiera. Nada hacía pensar que iba a ser un día tan especial. Sabemos que ellos conocían algo de Jesús. Lo sabemos por Juan, ¿no? Por el apóstol Juan. Ya habían tenido un encuentro con Jesús, ¿no? Ya habían por lo menos ido a ver el lugar donde moraba, ¿no? Y habían estado algún tiempito con él. Pero solamente eso. Todavía no habían sido llamados. Sabían que, y algunos de ellos habían sido discípulos de Juan el Bautista, sabían que Juan había dicho cuando lo vio: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No? Juan, que era maestro y que era profeta, había declarado eso de él. O sea que algo conocían, pero muy poquito. Estos hombres no eran teólogos. Probablemente ni siquiera habían recibido una educación formal. Eran hombres comunes. Comunes y del vulgo, le dijeron después, ¿no? Y qué bueno que todos podemos identificarnos con ellos. Cualquier persona se puede identificar con ellos. No era gente que estaba allí encumbrada, ¿no? Era gente común. Cualquiera que vaya a entrar al aula con estas personas no se va a sentir intimidada, ¿no? Son personas como todos, como nosotros, ¿no? Y él
los escogió. En la Biblia vemos que Dios ha escogido, pero Dios no ha escogido con ojos como con los patrones de este mundo. Dice la Escritura que allí en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 y 27, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios ha escogido, pero ha escogido con otros criterios, no con los del mundo, según Él quiso. Pensamos en Pedro, por ejemplo. Pedro tenía suegra, o sea, ¿qué tenía? Tenía esposa, ¿no? No se puede tener suegra si uno no tiene esposa, ¿no? Lo quiera o no lo quiera, es así, ¿no? Así que Pedro estaba casado, ¿eh? Pedro estaba casado y tenía esposa, tenía suegra, pensamos en su familia. Juan y Jacobo trabajaban con su padre, Zebedeo, y después, más adelante en la historia, vamos a conocer a su madre, que también era de armas tomar, quería que sus hijos estuvieran ahí bastante colocaditos, ¿no? O sea que conocemos después a la familia de Juan, de Jacobo. Eran personas que tenían su familia. No eran ociosos, eran trabajadores. Y es bien interesante pensar cómo el Señor llama a gente que está trabajando, a gente que no estaba ahí haciendo nada con su vida. Y esto se ha repetido varias veces en la historia bíblica y en la Escritura, ¿verdad? Piensen en Moisés cuidando las ovejas de su suegro, de Yetro, ¿no? Piensen en Gedeón sacudiendo el trigo en el lagar, ¿no? Piensen en Eliseo, allí, haciendo fuerza con la yunta de bueyes, ¿no? Personas que trabajaban y el Señor les llamó y no estaban ociosas, estaban trabajando. Tampoco eran personas que estuvieran apartadas, que tuvieran una vida apartada como en un monasterio, en un convento, ¿no? Eran personas que vivían con el pueblo, estaban entre el pueblo. Y era muy importante que fueran parte del pueblo y parte del mundo para después poder impactar a ese mundo. Así que eran personas comunes, ¿no? Comunes y sencillas. Después Dios, el Señor Jesús, seguiría eligiendo a otros, ¿no? Y llamaría a Mateo, cobrador de impuestos. Y llamaría después y tendría dentro de su grupo de discípulos a Simón el Celote, que era un guerrillero, ¿no? O sea que tenía uno que estaba a favor de la ocupación romana y otro que estaba, le ponía bombas si podía a los romanos, ¿no? Tremendo. El Señor Jesús formó así ese grupo tan especial de discípulos, ¿no? Y vemos que Jesús es el que toma la iniciativa. Cualquiera de nosotros, los que estamos acá, los que nos están escuchando, se pueden sentir identificados con estos hombres que fueron llamados. No eran especiales. No había nada en ellos que dijera, bueno, este va a ser tremendo discípulo, ¿no? Y en ningún lado nos dice que lo eligió por el potencial que tenía. Eso no es una instrucción bíblica, ¿no? Los eligió porque él quiso. Y el Señor toma la iniciativa y rompe aquel silencio y le dice un llamado. Y dice, vengan en pos de mí. Vengan en pos de mí. ¿Qué era esto? Síganme. El Señor Jesús le dijo eso. Vengan conmigo. Vengan en pos de mí. No se trataba de hacer algo especial, tremendo, de aprender algo espectacular o de hacer alguna obra casi imposible. Se trataba de, básicamente, caminar al lado del Señor, ¿no? Ir con Él. En eso consistía el llamado, vengan conmigo. Era la adhesión a una persona. No a un movimiento, no a una idea, un ideal o una ideología. No lo llamó tampoco a fundar el cristianismo, le llamó a seguirle. A ir con Él, a ir con Él. Ahora vamos a pensar un poco más en eso. No les prometió esas cosas que habitualmente buscan los hombres, ¿verdad? Podemos pensar en sabiduría,
fama, poder, ¿no? Gloria, prestigio, riquezas, un buen pasar. Nada de eso. Lo único que les dijo es, haré que seáis pescadores de hombres. Lo único que les prometió fue transformación. Que iban a ser transformados en algo diferente de lo que eran. De pescadores de peces a pescadores de hombres. Cualquier cosa que eso implicara, porque no estaba muy claro en ese momento, fue lo único que se les prometió. Así que podemos pensar que fue un llamado con estas características. Primero que nada, un llamado sencillo. No requería una comprensión especial ni un discernimiento, era algo concreto. Tenían que ir, seguir a una persona, estar con él. Algo realizable. Era algo directo, porque no llamó a la multitud, lo llamó a ellos. Le dijo, vengan en pos de mí. Es más, cuando fue a la otra barca, estaba Zebedeo, estaban los jornaleros, pero lo llamó a Jacobo y a Juan, ¿no? Vengan conmigo. Fue algo directo, no a una multitud, sino a ellos, ¿no? Fue algo también misterioso el llamado, ¿no? ¿Por qué? Porque las implicancias del llamado no estaban totalmente claras, ¿no? Fueron llamados a seguirle. ¿Y dónde iban a ir? ¿Y qué iban a hacer? Los detalles se iban a ir revelando a medida que tomaran la decisión de caminar con él. Nunca iban a conocer qué implicaba el llamado hasta que empezaran a caminar con Jesús. Fue un llamado también autoritativo, con autoridad. No les preguntó si querían venir. ¿Se dieron cuenta de eso, no? Si les parecía bien, ¿no? Le dijo, vengan conmigo. Un llamado con autoridad. Y fue un llamado también radical. ¿Por qué? Porque para seguirle tenían que dejar atrás toda su vida. Tenían que dejar atrás su vida. Y algo majestuoso y algo magnético había en Jesús, ¿no? Porque solamente bastó con esa palabra. Ustedes pónganse a pensar, ¿no? Pescadores que estaban haciendo el trabajo del día, unos pescando, otros remendando las redes. Un día común. Pasa una persona. Algo sabían de él, ¿no? Y le dice, vengan en pos de mí. Y ellos dejan todo y le siguen, ¿no? Sin duda que vieron algo en Jesús, algo muy especial. Ahora, el texto de la respuesta es muy claro, ¿no? Ellos tuvieron que dejar para poder seguir a Jesús. No podían seguir a Jesús y seguir pescando al mismo tiempo, ¿no? Era un llamado que había que exigir una respuesta en el momento, ¿verdad? En el momento tenían que responder. Y esa era la parte humana, ¿no? La parte del Señor fue, los escogió y los llamó. Pero la parte humana era, ellos tenían que decidir. Estaban las dos partes acá, ¿no? Tenían que decidir. Ahora, era una decisión que cambiaba sus vidas. ¿Qué pasaría con el negocio? ¿Qué pasaría con sus familias? ¿Qué pasaría con su sustento? ¿A dónde se iban a dirigir? ¿Qué iban a hacer exactamente? No lo sabían, pero una cosa sabían. Si Jesús era el Mesías prometido, ¿había algo más importante en la vida que seguirlo? ¿Saben? Seguir a Jesús no podía ser algo de medio tiempo, un accesorio de la vida, un anexo. No podía ser un hobby, ¿no? No podía ser algo que ellos hacían porque no les quedaba otra o porque en realidad la pesca ya les andaba medio mal. Y bueno, entonces me tiro para esta otra actividad, ¿no? No era algo que tenían que hacer porque no les quedaba otra opción. Tenía que ser algo prioritario sobre las demás cosas de su vida. Tenían que seguir a Jesús porque preferían seguirle por encima de las otras cosas de su vida. Es decir, que tenían que dejar atrás su negocio, su trabajo, su sustento, su medio de vida y las cosas y la vida como la conocían hasta ahora. Y el principio es claro, ¿no? No se puede hacer lo mismo, seguir con mi vida tal cual yo la entiendo, y al mismo tiempo seguir a Jesús, ¿no? Seguir a Jesús implica un cambio radical de mi vida, de mis prioridades.
un cambio de mis objetivos, un cambio de lo que yo pretendo de la vida. Si sigo a Jesús, dejo la vida como el mundo la entiende para irme detrás de algo mejor, de algo trascendente, de algo glorioso, de un proyecto de vida que se va a ir desplegando a medida que camine. Pero de alguna manera lo que estoy haciendo es vendiendo todo lo que tengo para comprar aquella perla preciosa. Entonces vemos que el llamado a seguirle parece algo simple, pero implica la vida entera. A veces al compartir el mensaje decimos, recibe a Cristo como tu Salvador, Él va a perdonar tus pecados y te vas a ir al cielo. Y es parte de la verdad. Pero se dan cuenta que no era el mensaje que Jesús predicaba, por lo menos lo que estamos viendo acá. No podemos malentender la gracia de Dios. La gracia malentendida es aquella que implica una decisión que no cuesta nada, ¿no? Que te permite seguir viviendo en tus pecados y en tus reglas. Pero eso no es la gracia de la Biblia. La fe en Cristo implica también el seguimiento, el seguir a Cristo. Y el seguir a Cristo es un cambio radical de toda la vida. Por supuesto que la salvación es por gracia. Y cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, no nos cuesta nada, porque a Él le costó todo. Y de esa manera entramos en el reino. Pero cuando entramos en el reino con nuestros pecados perdonados, el Señor Jesús nos dice, sígueme. Y eso cuesta todo. Así que a veces parece que nosotros mismos, los creyentes, no hemos entendido de qué se trata la vida eterna que hemos recibido. No se trata ya de ti, sino que se trata de Cristo en ti. No se trata ya de mí. Yo no soy el protagonista de mi vida, sino que es Cristo. Esta verdad no anula mis pensamientos ni mi personalidad. Al contrario, es lo que me permite dejar atrás el pecado y dirigirme a lo que Dios tiene preparado para mí, por lo cual Él me creó. O sea que me permite ser o convertirme en aquello que fui destinado a ser, como le dijo el Señor Jesús a ellos, pescador de hombres, ¿no? Cumplir el propósito de mi vida. Pablo lo dijo así en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él vivió, Él murió por mí. Ahora yo vivo por Él y para Él. Él vive en mí. Esto es glorioso, ¿verdad? Así que tenemos que decirle a la gente, además de que estamos hablando del Evangelio, además que le estamos explicando a la gente que el Señor Jesús murió por ellos y resucitó al tercer día, que la salvación es una puerta abierta que uno lo que tiene que hacer es recibirla, pero también tenemos que decir que hay que seguir a Cristo. Y seguir a Cristo cuesta todo. Y si no, escuchen a Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El que quiera salvar su vida, la perderá. El que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Lo interesante es esta frase, después piénsenla, es que siempre hay algo para perder. Siempre. O uno sigue a Cristo y pierde su vida vieja, o uno no lo sigue y pierde la vida que Cristo le está proponiendo. La cosa es que pesa más. La salvación es por gracia, es un don de Dios, pero hemos sido salvados para ser discípulos. Y el Maestro va adelante y nosotros somos llamados a seguir sus pisadas. Ahí donde el Maestro va, vamos nosotros. Así lo entendió Tomás cuando el Señor Jesús dijo, bueno, vamos a Jerusalén, ¿se acuerdan? Juan capítulo 11, dice, pero Jerusalén te están persiguiendo, te quieren matar. Vamos, ¿no? Y Tomás dijo, vamos también nosotros para que muramos con él. O sea que Tomás estaba dispuesto a seguir a Jesús hasta la muerte. Pero en realidad Jesús les explicó que no lo podían seguir a la cruz. No podían. Donde yo voy, ustedes no pueden venir, dijo. Y después Pedro dijo, no, pero yo te voy a seguir a todo, hasta la muerte, dice. ¿Me vas a seguir? ¿Se acuerdan lo que pasó después, no?
Allí donde el Señor Jesús iba, a la cruz, solo podía ir el Señor. En la más absoluta soledad. Porque solamente Él podía hacer lo que hizo, pagar los pecados de todos nosotros. Ahora, después de la cruz, después de la resurrección, claro que seguirían al Señor Jesús resucitado. Ya no le seguirían de forma física, tangible, sino espiritual. Y así es que nosotros le seguimos espiritualmente. Ahora, lo que implica es lo mismo. Pedro le dijo una vez al Señor, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Se acuerdan? El Señor Jesús dijo, aprobó eso que dijo Pedro. Era verdad. Realmente habían dejado todo atrás. Sus vidas eran totalmente distintas. Ahora, el llamado no incluía un itinerario detallado, ¿no? Era, como habíamos dicho, seguir una persona, a la persona bendita del Hijo de Dios, ¿no? Y fueron llamados a seguir y a confiar en esa persona. Y nosotros somos llamados a lo mismo, ¿no? No vamos a ver todo el itinerario completo. Somos llamados a seguir a Cristo. Él es suficiente. Y así, al dejar su vida vieja atrás y seguirle, empezaron un camino de conocer más y más a ese maestro que estaban siguiendo. Y ahí así el seguimiento se iba a ser cada vez más firme. Pero este conocimiento experimental del Señor Jesús solo empieza en el momento que decidimos seguirle. Y podemos pensar rápidamente en lo que vivieron en el resto del pasaje. Iban a conocer a Jesús muy de cerca. Allí en la sinagoga donde enseñaba, conocieron sus palabras, conocieron su mensaje, conocieron su enseñanza. Era palabra con autoridad, decían. Les enseñaba con autoridad. Era una palabra para obedecer, no para debatir, ¿no? Allí también conocieron su investidura, porque aún los demonios lo conocían. La hueste del mal. Tú eres el santo de Dios. Imagínense esa escena, ¿no? Le conocían y le temían. Conocieron su poder y su autoridad. Con una sola palabra echó al demonio y liberó al endemoniado. ¿A quién podían temer ellos si seguían aquel de quien los demonios huían? Entre paréntesis, les digo una cosa. ¿Cuántos, lamentablemente, siguen al ocultismo hoy en día? ¿Cuántos se atan a esas cadenas? Cadenas de muerte, sin duda. El otro día estábamos visitando una librería gigante allí en Argentina y habían grandes, así como góndolas, como se dice, de libros, ¿no? Y la que ocupaba el esoterismo y el ocultismo era una cosa gigante, ¿no? Y la de religión era una cosa chiquitita y encontré un libro cristiano ahí, ¿no? Uno, ¿no? En toda una librería gigante, ¿no? Y así estamos, ¿no? Mucha gente sigue al ocultismo y se ata a esas cadenas. Solamente Cristo puede desmenuzarla. Ahora, así van conociendo la realidad de quién era Jesús. ¿Saben? No solamente quién Jesús decía ser. Y eso tuvo un impacto mucho mayor y permanente en sus vidas. No era lo mismo tener una clase magistral de quién era Jesús y de su deidad que verlo en persona, ¿no? Y fueron experimentando quién era sin necesidad de exposiciones teológicas, ¿no? Habían estado con él, le habían visto su autoridad. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? El evento de la suegra de Pedro nos muestra el oído del Señor pronto para responder el clamor de sus discípulos, su poder frente a la enfermedad, su capacidad de resolver lo que el ser humano no puede. Donde el Señor Jesús estaba pasaban cosas, ¿no? Extrañas, maravillosas, ¿no? Después nos habla de que muchos fueron sanados y liberados. Muchos, muchos. Cada uno de esos muchos son historias de vida. Historias de vida. Nos habla, como dice Juan, ¿no? El Señor Jesús hizo muchas otras señales que no están escritas porque no se podrían escribir. Ahora, así conocieron su compasión, su misericordia, su trabajo incansable, su gracia. Y cuando el Señor Jesús más necesitaba descansar de un día arduo de trabajo, dice la Escritura que se levantó muy de mañana, siendo todavía muy oscuro, y se fue solo a hablar con su Padre.
y del Padre recibía las instrucciones del quehacer de cada día. Y esto nos muestra su dependencia, su vida de oración, su comunión con el Padre. Eso lo fueron viendo ellos, ¿no? Lo experimentaron. ¿Saben? Los judíos no llamaban Padre a Dios. ¿Sabían eso, no? Eso es un regalo que Jesús nos dejó. Nosotros le llamamos Padre, ¿no? Y así, un día le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Salió de su corazón. Y conocieron su misión. Le fueron a buscar y dice, che, está lleno de gente que te busca, Señor. Y tú estás acá. Dice, vamos a otras aldeas. Tengo que predicar en otros lugares porque para esto he venido. Y conocieron así que él tenía una misión que la había venido a cumplir. Y conocieron su pasión, lo que le llenaba, que era hacer la voluntad de su Padre. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y así fueron conociendo más y más y experimentando de cerca a su Maestro y a su Señor. Ahora, tuvieron que dejar atrás su vida vieja. Y así fueron conociéndole y así fueron transformándose en aquello que el Señor Jesús los quiso transformar y cumplir el propósito de Dios para su vida. De alguna manera estos discípulos se negaron a sí mismos, tomaron su cruz y le siguieron. Y de esa manera cumplieron con esas palabras del Señor. Ahora, ¿sabes una cosa? Hoy tú y yo somos llamados a seguir a Jesús. Cuando Jesús se acercó a la casa de Lázaro, cuando estaba medio cerca, mandó buscar a María, ¿se acuerdan? Y le dijeron a María, el Maestro está aquí y te llama. El Maestro está aquí y te llama. ¿Crees eso? El Maestro está aquí y te llama. Y hoy el Maestro y el Señor vuelve a llamar para que le sigamos. Ya no físicamente, pero sí espiritualmente. Ahora, aunque es espiritualmente, implica lo mismo. Dejar atrás nuestra vieja vida, nuestras prioridades viejas, nuestros propios objetivos mundanos, nuestros pecados y también nuestras pasiones, para cambiar la mente, para cambiar el corazón, para decir, ya no soy yo primero, es Cristo primero. Y eso es renuncia, y la renuncia es totalmente necesaria. Y seguirle. Y seguirle en esta vida, que no sabemos lo que nos depara, ¿verdad? Pero seguirle a Él, su persona, ¿no? Esa perla preciosa, ese tesoro escondido. Confiar en Él, confiar en el que es fiel y verdadero y poner nuestras vidas en sus manos. Obedecerle. Y de esta manera experimentar su obrar en nosotros cada día, que nos va cambiando y que nos va transformando en personas distintas, ¿eh? Ya no más en pescadores de nuestras propias cosas, sino en lo que Él tiene para nosotros, en instrumentos de su gracia, de su amor para con otros, cumplir su propósito en nosotros. Y te pregunto, hermano, hermana, ¿habrá una vida mejor que la que el autor de la vida ha planeado para ti? ¿Habrá un destino más sublime que aquel que el Dios que te creó y te salvó tiene para ti? ¿Habrá? Y te pregunto, amigo, amiga, que quizá todavía no has recibido a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, ¿habrá un mejor destino para tu alma que seguir a Jesús, que conocerle, que recibir el regalo de la salvación de aquel que te amó y murió por ti y resucitó al tercer día? Él dijo, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepentirse es dejar atrás mi vida, mis pecados, cambiar la mente, dejar eso atrás, decidirme a caminar con Él y creer al Evangelio. Esa buena noticia de que Jesús vino a este mundo a rescatarte, murió por ti en la cruz y resucitó al tercer día. Así entrarás a su reino y así podrás seguirle. Podrás seguirle. Dice la Escritura, dejándolo todo, le siguieron. ¿Seremos nosotros de esos discípulos que dejándolo todo le siguen?
que Dios quiera y que nosotros también queramos que así sea, que así sea. Que Dios bendiga su palabra.